Dicen que la baraja es como un libro abierto en el cual está todo el conocimiento del mundo. Cada hoja tiene vida propia, según las combinaciones de cada hoja. Y alguien que la sepa interpretar, si puede conseguir eso, tiene todo el conocimiento del mundo. Vamos a ver la personalidad que puede tener cada hoja y su interpretación. Por favor, ¿quieres mezclar la baraja? Aleatoriamente mezclada, cada hoja en conjunto con la anterior y la posterior. Vamos a dar personalidad a una de las hojas, por favor. ¿Quieres coger una carta, la que quieras? ¿Ya? Enséñala, por favor. Esa carta vamos a ver la personalidad que tiene. Y yo quiero que tú la mezcles entre toda la sabiduría del mundo. Cortes y mezcles. Una de todas estas hojas tiene personalidad propia, casualidad o verdaderamente vida. Vamos a intentar a poner todas las hojas en el centro del universo de esta forma. Y no vamos a ser nosotros las que leamos la personalidad de las hojas, van a ser ellas mismas. Si tienen vida, tienen que decirnos algo. Por favor, vamos a concentrarnos. Vamos a intentar que toda la sabiduría del universo hable por sí sola. Concéntrate. A ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice. Es difícil. Algo nos quiere decir, quizás parte de la sabiduría tenga personalidad propia, una carta, una hoja, un folio. Vamos a ver, vamos a intentar a ver si verdaderamente la baraja tiene vida propia, tiene vida propia. Por primera vez, ¿qué carta, qué folio ha sido el que le has dado personalidad propia? El 5 de mayo. La mente humana puede equivocarse, la sabiduría universal